Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Ayer fue un día importante para los consumidores de todo el mundo, principalmente para México. Uno que sin duda nos compete a todos para equilibrar la balanza entre los grandes monopolios y quienes consumimos todo tipo de productos. 15 de marzo, como cada año, surgió un movimiento global unido a un tema en común. Ese día se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En la actualidad existen normas jurídicas nacionales e internacionales que defienden a los consumidores. Entre las leyes internacionales destacan la Carta Europea de Protección de los Consumidores, publicada en 1973. Fue el primer documento que reconoció el derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados, y que les ofreció protección. Ese mismo año se creó el Comité Consultivo de los Consumidores, además la Asociación de Consumidores Mexicano. En México los consumidores están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Bueno, pues por lo menos tenemos protecciones, aunque no siempre muy efectivas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.